Bueno, y así empezamos otro video más para el GoPlay, que usted, amigo, los está viendo ahí en casita. Muchas bendiciones a los amigos que los están viendo ahí, saluditos. Y aquí veo a estos muchachos que andan en afanes ahorita. Yo, limpiando aquí. Pero a ver quién le da la contrata. A ver, Ah, ¿quién es el contratista de este trabajo que anda haciendo? No, y este terreno llegó así los allá, pues. Ah, este René, yo no sé qué ha... René, venga para acá, hijo. Lo voy a explicar qué, a qué se debe esto. No, es que será bueno preguntar a ver si va a haber pago o qué. Va, a ver, aquí va mi mamá a la barba y queremos chapear tantito así. Ah. Por eso. Y a eso iban a venir con José. Sí, ya habíamos quedado el día, pero este no se había asomado, no había asomado. No se había Bueno, asomado. sí, así Yo que no me había aprovechando ahí, pues darle asomado. la bienvenida a los amigos suscriptores. Y pues mandar un saludito ahí para Ariel Alexander, saluditos. Saluditos ahí, Así amigo. es. Don Nene, yo no me Ajá. había asomado, él, porque yo estaba en mi casa. Ah, él no había llegado Yo no había entonces. llegado. Y entonces anda ahí el Benjamín. ¿Cómo ha sentido Benjamín? Pues la verdad empezamos a acostumbrarnos, pues porque yo veo que quedan trabajando los muchachos y a ver que mi carnalito ya tal vez me enseña cómo va el trabajo, pues porque Gracias, mi allá carnal, porque ya me trabajábamos levanté y diferente, iba ¿no? Y aquí andando es con estos diferente. polvitos. Sí, Oh, usted, me imagino ahora que allá le usted agarraba nomás que nosotros allá no las llamamos corvos, es que las llamamos machete, ¿no? Entonces machete. acá ellos hablan diferente, pues. Oh, ahí está entonces el blend. Y Sí. allá para, me imagino que para sembrar, dije la gente que ocupa, es cierto, que asadón en vez de chuzo. Órale, que sí, nomás que eso así se trabaja allá, pues y acá no sé cómo trabajan ustedes, si ocupan asadón o ocupan. Aquí, huizote. Aquí, deje mentado, huizute, dije este. Este es José. Huizote para mi más conocido como chuzo. Como chuzo. El boy aquí le doy más sentadito. Sí, porque ahí va a pasar mi tía. Tienen que para que No, bajen. pero si le doy más sentado, le doy en la mera, cariño, al corno. Ey, René, ¿qué se hizo, vos? Solo. Solo Jolo, con le, los jolo. huesotes, pues. Es que René Jolo los vino a entarear y él se fue. Ah, fue Lule. ¿Cómo que se fue? No, no me está gustando a mí. Es que. Ah, solo los viernes No, es que sí, ya solo no les está dijo, va, esto gustando. van a hacer y ¿Quién es todo. este patroncito? ¿Quién? Jolo les ¿Quién? vino a la tarea y fue él. Usted cállese, si usted lo estaba apoyando, pues. Ay, ¿Va? que René aquí, que René allá. Hoy Ah, trabaje. yo lo apoyaba, Hágale pero no grecha, allá, aquí no lo puedo hágale grecha. apoyar, va, Hoy porque aquí trabaje, todos somos mexicano. iguales y todos Trabaje. tenemos que trabajar igual. Hoy trabaje. No, yo por trabajar no me rajo, lo que no me gusta es la viveza, pues. La viveza Ah, va. pues sí, imagínese. No, Yo pero vino ahí, que es bueno, ya que denle aquí, dijo. él que iba buscando un corvo, anda, y andaba, no. No, si No yo se aquí fijaron, y andaba, andaba, ya andaba. y Ah, aquí pues no. no, él No, es que algo se está tramando con nosotros. Como queriéndose No, desquitar, hombre, dice es él. que yo me imagino que a traer la gaseosa después ya. Bueno, Para darle pues un si va a traer refresco. alguna sodita pues, por allí, pues está bien, va. Que se haya Sí. desaparecido, pero A aquí darle un andamos refresco que ya. con regalan fuera. Pero no como los frescos que le daba el hermano Chique. Dame un refresco. Carlos llamaba para la sombra de un palo en mango. Vaya, Ahí estaba el refresco. Ah, mi carnal, por cierto, sí, lo recuerdo muy bien. Saluditos allí, dígale Qué para su bueno, carnal. hermano, No es tu hermano, es tu carnal, ya sabes bien de todo eso. Toda tu historia, toda tu historia. ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¿Nosotros? Sí. Nosotros somos cuatro hermanos. ¿Varones? Sí, cuatro hermanos varones. ¿Y machas? Machas hay nada más y nada menos que tres. Tres machas. Tres machas. Tres hembritas. Sí, así es. ¡Viejo! ¡Ey! ¡Estamos, viejo! Vaya, René, que allá va a venir con la gaseosa, Mexi. Que Ya allá va a pagué. venir. ¿Ah? No, me Ya, la y no, aquí mujer. viene el vuelo y la gaseosa, ¿cómo? No, ¿Ah? No, porque ahí ayúdele al amigo José, mire. Esto no más, para allá, jálele, solo jálele, de para allá. barrones se la llevan, hombre. Yo estoy de acuerdo, pues, pero Trabajar todo. Y Ahora le vas a quitar el puesto a René, pues. ¿Cómo Solo así? con la bla, bla, No. bla. Ah, ¿no quieres que te ayude aquí, pues? Trabaje, ah, va, ya Quiere que que la mano, trabaje, ya dice. que la mano vengo, hijo. Es Manda que. guasparra que anda bien. Bien afiladita la anda, viejo Kiki. Esta lo ocupo para
Yo no me alejo, güey. Vale, voy al pollo y. Se le agarra ahí en la cabeza, güey. Este es su hermano, no, man, no puede manejar bien el corvo, quizás. ¿Por qué está diciendo que no? ¿Sabe usted que aquí es el dueño del corvo, va? No, no, no. Aquí corvo le decimos a este fierro. ¿Por qué? Le llamamos machete. Allá se le llama machete. Machete. Dice que no. Ajá. El fierro le llaman también lo que le ponen a los chivos. Pues y que este rene nunca vino con la gaseosa, pues. Pues sí, yo vi que se desapareció de pronto. Bueno, no, dije yo, no hay señales de gaseosa entonces. A sola, a lo mejor, dije yo, porque ya uno al buen rato anda trabajando, pues le da necesidad de tomar algo. Sí. No podemos decir que. Yo siento que rene muy lejos se ha ido, hombre. Yo pedí algo especial ahí. Algo especial. Bueno, o tal vez una sorpresa o alguien viene ahí con. No, y les trae algún refresco, ¿cómo andan? Chepito, una sopita. Ya te Chepito dice que. Ajá. Tiene algo por ahí, dice. Yo no sé, algo especial, no, con solo que no va a venir una sopita. Porque una sopita. No, yo soy una persona, ya. Yo soy una persona tranquila. Así, sí, no, tranquila y trabajadora. No es necesario que me digas vos, te tengo un gran plato de comida, aunque sea un fresquito. Sea un fresquito. Sí, así es, pues. Y ahí estamos. Sí, y René, ¿qué se le hizo de nuevo? Ese René ya está descansando. ¿Dónde enloquece? ¿Mm? ¿Dónde enloquece, maestro? Ay, viene, mira. José. Sí, pues, José, es cierto, José. Yo nomás no le creí mucho, pero ya estoy viendo yo que. Ya están bien cansados. Sí, estos hombres sí han trabajado hoy, mire. Marielita, estamos algo cansados. No demasiado, va, porque todavía no hemos sudado, pero. Ya anda encalorizado, sí. Ya anda encalorizado, ya. Sí. Si no le van a estar cañal. ¿Y creen que no le cayera bien como una limonada? Ajá. Está riquísima con la limonada. ¿Quién le dijo que es limonada? No sé. No, no. ¿Se puede ser? No, nosotros lo imaginamos. Nos imaginamos, Diana. No, le traemos una gaseosa. Pues, una gaseosa. No, gaseosa ahorita nos puede hacer daño. Dios que le dije. Sí, sí. Me voy a hacer daño. Entonces, ¿qué es lo que les traen? Una limonada de limones. Esas limonadas ahorita, así como andamos con el cuerpo caliente. Una limonada de limones. Este, ¿qué será vos que hoy están trabajando? Yo no sé, como que le quiere plantear a la Mariela que él es un hombre de trabajo. Gracias, Marielita. Ya está, le agradezco yo. Yo siempre soy el primero que me sirvieron. Porque ha trabajado, pues se lo ha merecido. Benjamín, pase aquí a sala. Renecito, véngase, vamos a hacer aquí la invitación. Renecito, venga, hijo. Nomás, mírate por mi carnal. Véngase. Pura limonada. Mire, ese René anda trabajando. ¿Ya lo vio, Mariela? ¡Wow! Ajá, dijo que él. René. ¡Wow! Para él, dije yo. Vaya, dárselo, pues. Ay, una sopita. Ay. Mi muchachito tiene. René, por favor, allí anda. Como días de no, tal vez. Gracias. Tiene días de no comer bien y quiere comer algo bueno. No, pero yo le voy a ir a René que salga de allí, que lo venga a agarrar allí, Mariela. Bájate, compa, dale para acá. Nomás que después dice Marielita que le va a hacer una sopa de menudos, como que menciono yo. ¡Ah, sí, es un menudito! ¡Ay, como buchito! ¡Buchito! No sé si me va a gustar. ¿No? Nunca comí sopa de menudos. No, pues, mi carnal, aquí ya te vas a ir adaptando a las comiditas, hombre. Yo así vine. Es especial para usted. Este Mexi, para usted, mi amor. Este Mexi, este sí le gusta le la sopa de menudos. Le encanta la sopa de menudos. Ay, Dárselo, René. René. Agárralo, compa, agárralo. No sé, pero yo. Siento que aceptar eso sería como aceptarla a ella, siento yo, de solo. Aquí tomé yo, mire, aquí tomé yo. Pues ahí voy a tomar que yo. Tomarte, ahí tiene que tomar. Esa es la vida. Él eso quería. Un poquito de impulso. De verdad. El bicho se estaba haciendo jugadito. Mire, de mire, la María le está. Cuartéllesele, René, cuartéllesele.
Y le da la señal a Mariela para que el bicho se vaya poniendo más contento. Sí, 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 se lo vamos, Mariela. Convéncelo. Sí. Ya, ahorita es su oportunidad, Mariela. Sóbele este penacho, aunque sea, ahorita le agarro el penacho. Yo sé que le he hecho falta. No, ahí está, tomando del mismo vaso. Mire, mi cama huele a ti. Todavía huele a él porque no he lavado las comidas. Pero ya no huele ya, Mariela. ¿De cuando se hacía pipí, querés usted? Ya se ha desalado. No sé si usted quisiera regresar a la casa, pues las puertas están abiertas. Convénceselo, Mariela. Necesito. Yo ahorita. Hágala por la acuérdese niña, que tiene una niña con ella, ¿no? Acuérdese que vos es su amigo, René. Hágalo por la niña y hágalo por la Mariela, que es una mujer muy buena de hogar. Yo ya le aclaré la. Acuérdese. La cosa. Sí, ya la cosa es que Mariela ya quedaron. Comida, sopa, todo eso. Sopa de pollo. Mire, sopa de pollo. Todo lo que ella. Pobrecito, mi niño. Sí, eso, no dije que solo almendras comía, pues. Sí, es solo en el río se mantenía. No, el apetito todavía, un poquito. Todavía yo, sí. O sea, que a usted ahorita le hace falta como un caldo de menudo, ¿no? Ay, es algo como, como quien dice... Ay, quedó, pero... Ay, ya voy a matar a la sopa de menudo. Potera. Pues sí. Sí, el carnal me estaba mencionando la sopa de menudo. Ah, sí, a ver. Adiós, que le vaya bien. Y sigue entonces, pues. Sigue la propuesta, pues. Sigue la propuesta. No, no deje pasar. Si usted me dice que sí, ahorita mismo lo vamos. Y le da un beso, María. Sí, y ahorita ¿va? Mismo lo vamos. Yo, si usted, René, acepta la propuesta que le hace Marielita. Pero yo quiero ver esa alegría, René, que, y la alegría de la Mariela. Si usted le dice sí, quiero una alegría inmensa. Ahorita ya le está poniendo. Mire, mire. Ahí vaya entrando en sintonía. Pues sí, respóndame primero. Buche con pata. Ahí está buche pata. Un caldo de buche pata. Ajá. Sí. Pero también con cotera. Ya la puso nerviosa ya. Ya está nerviosa. Ya está, sí, mire. Beso. Todo buchudo lo veo a René yo. No va a estar buchudo. Y no le dan comida. Lléveselo y cuídelo, Mariela. Sí. René, usted está. Ahí está, ¡oh, mi niño! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Baja, va! Pero ahorita mismo vamos. No lo suelte ya, Mariela. Mariela. Solo porque le dio un beso de Mario. Mariela, agárrelo bien y ya no lo suelte porque si no se le va. No, ¿sí? Yo lo voy a sentir mucho, pero nosotros lo vamos a ir. No, espere, hombre, es que todavía está temprano y ya, ya en la noche me imagino que... Ustedes tienen mucho gusto. Sí, esto lo vamos a platicar a sola, por eso nos vamos a ir. No, a sola no, porque también acuérdense. Acuérdense que nosotros... Acuérdense. No te quiere ver en la calle. A mi amigo que me dice, dígale a René que regrese. Sí. Muchos amigos ahí que quieren ver que las cosas sí. Estén, sigan bien en normalidad, normal como no, antes. No ande, que no anden ustedes ahí todos. Fíjate cómo está ya. Ya ahorita. Mire, compa, su esposa ya le tiene la ropa allá o la había sacado. ¿Cómo está eso ahí, no? Sí, a ver, me había traído una parte para donde este José. Órale. Pero como mi hermano no se ha fijado si le ha quemado alguna pieza de ropa o algo así. Pues no sé, que no creo que sea tan capaz. Más que yo lo pide a ustedes muy disgustado. Yo hace poco, pues nomás de una llamada de juego por ahí, no sé si estaba quemando basura o qué. Yo iba pasando cuando vi la gran llamada que estaba ahí. No sé. No, pero luego mire de que ellos... Humo negro. Sí, como ellos a humo. Ay, 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 ay. Hasta así le renueve. Mire, 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 ahí está. Esta no, Mariela. René, imagina, esta noche será mi noche. Toda la noche. No, pero yo les voy a venir a contar a todos aquí.
Miren pues, yo les voy a venir a contar cómo amanece mañana René. ¿Ahorita? Sí. Ya lo vamos a... Con un caldito. Ya lo vamos a analizar. No, el caldito lo levanta. Me imagino que va a amanecer bien, tranquilo, porque ya está en su casita. Así es. Sí, va a amanecer ya feliz el bicho. Oiga, aquí el compa, dice que ella le cae al mero puritito el manaque, dice, y entonces se perdonaron, dice, ahí están de nuevo ellos. Ahí están echándole ganas de nuevo a la vida. Felicidades por volverse a juntar. Pero aquí le eche ganas. Que le eche ganas. Mariela le está preparando una sopa de menudo. Dice, no, menudito ahí, mi carnal. Al rato la va a probar usted. Los menuditos que preparan. Al rato. Al rato la prueba. Así, porque como me ha caído de la mitad de pues bien, pues. Le entramos. Lo invitamos ahí. Le entramos, le entramos. Más se consigue unos chilitos ahí. Ahí vamos llegando ya. Para los picantes. No es tan bueno para los picantes. Para los picantes le pica el maicero uno. Pues. O sea, aquí fue el Bueno, como pudieron ver, René y Mariela ya se lo agárrelo, Mariela, porque se le puede ir. El amor ha triunfado en René y Mariela de nuevo. Yo pues me siento muy contento porque ya estos pues ya se juntaron. Y les digo pues que le echen ganas y muchas bendiciones allí para ustedes. La verdad pues que como usted dijo, hay amigos que quieren escuchar también pues qué es lo que va a seguir de aquí en adelante y la verdad pues es que pues yo voy a proponerme dejar pues mis indiferencias pues a un lado y los errores pues que cometí pues le pido me los perdone. Igual yo pues de usted para mí pues yo no tengo ningún inconveniente, pues hay que seguir adelante. No, pues ya. Y como dice ahí Benjamín, pues hay que echarle ganas ahí para adelante. Inconveniente ya no, Renécito, ya no van a ver entre ustedes. Ya. Así es, y decirle a todos los amigos que muchísimas gracias que los acompañaron a ver estos lindos videos. Y no se desactive porque le traemos mucha alegría y los vemos a un próximo. ¡Al próximo!